Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos una visita muy agradable. Está con nosotros el doctor Javier Morales de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Déjenme les hablo un poquito de él. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y saltó a la fama cuando ganó un premio Ig Nobel por una investigación con la que hacía diamantes con tequila. Doctor Morales, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Berta, por esta invitación, que atiendo con todo gusto. Cuando uno habla de tequila, pues puede pensar en muchas cosas, para empezar en bebérselo, pero ¿cómo se le ocurrió hacer diamantes con tequila? ¿Usted hacía, trabajaba en eso antes ya? ¿O a eso se había dedicado? No, fíjate que yo empecé mi tesis de doctorado en UNAM, en el Centro de Física Aplicada, tecnología avanzada, me hace falta, con el doctor Víctor Castaño como mi asesor. Entonces ahí por primera vez me ofrecieron el tema de sintetizar diamantes con una técnica que no se había hecho anteriormente. Es una técnica donde tú mezclas líquidos, gases de tal, y los calientas de tal forma que, o con el objetivo de lograr un nuevo material. Como cualquier investigación, lo que primero que tienes que hacer es ver qué es lo que hacen los demás. Entonces te das cuenta que hay japoneses haciendo diamantes con técnicas parecidas. La única diferencia entre esta técnica, que era nueva, y las que normalmente se manejaban en todo el mundo era la temperatura. Normalmente usaban 4000 grados centígrados. Nuestro equipo no daba más de 1000. Entonces era un reto bien importante. ¿Y cómo lo resolvieron? Bueno, estos diamantes que se hacen, a diferencia de los diamantes sintéticos tradicionales, que son con presión y temperatura, estos son unos diamantes que se hacen a través de una cinética. No es cuestión de temperatura. Bueno, sí es importante la temperatura, pero si tú logras hacer una cinética adecuada, puedes bajar la temperatura y lograr estos diamantes. Ahora, cuando uno dice diamantes, lo primero que se imagina pues es el anillo o los aretes o el collar de diamantes. No estamos hablando precisamente de ese tipo de diamantes. Bueno, el diamante es el mismo, chiquito o grande, es el mismo. Si tú ves un diamante a nivel micro o a nivel macro, es exactamente el mismo. Sus átomos están ordenados de la misma manera. Pero esas técnicas, no es muy fácil hacer diamantes grandes. Es más fácil para ellos el diamantes pequeños. Pero muy pequeños. ¿Qué tan pequeños son esos diamantes? Nosotros podemos controlar el tamaño desde nanómetros hasta micrómetros. Y en lo que son micrómetros, desde 100 micrómetros hasta 400, controlados. Bueno, entonces empezaron a trabajar con diamantes que se podían hacer a temperaturas menores que lo que hacían, por ejemplo, los japoneses. Pero lo hacían, tengo entendido, con acetona. No, bueno, en la literatura está reportado que a esas temperaturas el acetona no se puede transformar, ajá, en diamante. Pero a usted se le ocurrió algo para que sí se pudiera. Bueno, como es una cinética, dije, vamos a trabajar con él, pensando desde ese punto de vista. Y lo primero que se me ocurrió fue agregarle átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Y entonces dije, ¿por qué? Entonces lo que se me ocurrió fue esos átomos de hidrógeno y de oxígeno, pues sacar un equivalente en agua y dentro del proceso disociarlos y utilizarlos. Entonces usó acetona con agua. Sí. Y con eso se resolvió el problema, sí, de la temperatura. Y de ahí empezó a trabajar con alcoholes. Sí, esta cinética lo que hace es, tú agarras la molécula y el agua que tú le agregas se disocia en OH, en hidrógenos, y empiezan, como quien dice, a combinarse con los otros átomos de esa molécula, de la acetona en este caso, y a quitarle los hidrógenos. Imagínate, muchas moléculas que le quitan los hidrógenos, estas moléculas se conectan carbón-carbón con enlaces tipo diamante. Entonces, esa metodología la utilicé también para emplear alcoholes como etanol y metanol. Claro, todo con agua. ¿Y de dónde sale la idea de utilizar tequila? Bueno, una noche que hacía cálculos, mi esposa me pregunta sobre una botella que queríamos comprar de tequila. Y me dice, oye, la botella de tequila, ¿cuándo la vas a comprar? En ese momento dije, a ver, a lo mejor el tequila puede funcionar. Entro a internet, veo esa compra. En ese momento yo no sabía nada del tequila.
nada más tomarse. No, ni eso. ¡Ah, ni eso! Caray. Es que a veces creemos que sabemos tomar tequila. Ajá. Y no sabemos. Bueno, este es otro tema, ¿no? Pues resulta que la cantidad de etanol y de agua que tienen los tequilas era lo mismo que yo tenía en la Formosa. No sé para qué sirva, pero también puedo hacer, si puedo hacer diamantes con estos alcoholes, de seguro puedo hacer diamantes. Y luego llegó el premio Ig Nobel y con él, bueno, creo que Sainz lo había publicado un poquito antes del Ig Nobel, ¿no? O lo primero que se oyó en el ambiente internacional fue Sainz, ¿o fue alguna otra cosa? Fíjate que en esta investigación ya llevamos dos artículos publicados, uh-huh. Diamantes con acetona, diamantes con etanol, etcétera. Entonces, cuando sacamos los diamantes con tequila, me dice el doctor Víctor Castaño, pues escribe un artículo. Escribo el artículo, me lo dice el doctor Castaño, y él lo envía a una plataforma abierta. Yo no sabía que lo había enviado ahí, sino que de repente me empieza a escribir gente de Science, que me pedía, o me decía, ni me pedía permiso, vamos a divulgar tu trabajo, pero contéstame estas preguntas. Y yo les contesté las preguntas a los 15 días, ya Science nos había sacado en su revista, New Science. Bueno, a los 3 meses estábamos en todos los diarios más importantes de la ciudad que se te ocurra, publicación. Ahora, platícanos un poco de Ig Nobel. Usted recibió el premio en 2009 ante un público que muchos quisiéramos o imaginamos a veces conocer, ¿no? Tengo entendido que había alrededor de 15 o 20 premios Nobel aplaudiéndolo. Bueno, los que organizan esto, yo no sabía nada de este premio, sino que un día me dice el doctor Castaño, me dice, el artículo tiene un premio, hay que ver si lo aceptamos, ¿no? ¿Y qué premio es? Es un Ig Nobel. ¿Y esto qué? Pues me dice, mira, investigalo, pero hay que recibirlo en la Universidad de Harvard, aplicarlo en el MIT, y pues la idea es que vayas a recibirlo. Se lo aventaron hacia las dos de las más prestigiosas instituciones de ciencia y tecnología en el mundo. Pues sí, son dos instituciones muy serias, serias en cómo trabajan. Porque he convivido con la gente de ahí, una gente sin agraviar muy linda, como todos ustedes, que hacen ciencia en las calles, en las plazas. Yo imagino que porque ganan mucho, tienen ese tiempo, están ese lujo, ¿no? Están haciendo ahí todo eso. Y sí, fíjate que tuve la oportunidad de estar ahí viviendo con premios Nobel, profesores de Harvard. Y también que acaba de regresar de Londres. Bueno, sí, fíjate que es muy respetable la idea que cada quien tenga estos premios. Yo la verdad no puedo opinar de algo que no conozco. Lo único que puedo opinar es lo que conozco, que he vivido, que he estado ahí. He ido después a Boston por cuestiones científicas, participar en el MRS, Material Research Society, o ese tipo de eventos que todos los científicos hacen. Voy a Boston y sigo conviviendo con estas personas. Son gente muy sencilla y que les gusta mucho la ciencia, les gusta mucho divulgar. Finalmente, yo quisiera preguntarle, usted ya, ya lo conocemos en todo el mundo como el hombre que hace diamantes con tequila, ¿ha seguido trabajando en el tema? Sí, he estado trabajando en una propiedad que tiene el diamante, como la termoluminiscencia. ¿Qué quiere decir la termoluminiscencia? Que si yo caliento un material, emite luz. Entonces, el diamante, cuando es irradiado con radiación beta, los electrones que están uniendo a los átomos o en la zona de valencia se salen de ahí, quedan atrapados en la zona prohibida. Uh-huh. Cuando yo caliento ese material, estos electrones regresan y emiten luz. Entonces estamos haciendo estudios teóricos sobre cómo se comportan estos electrones y ya sacamos varios modelos matemáticos y ya están publicados y todo, y entonces seguimos trabajando en esto. Doctor, pues le agradecemos infinitamente, número uno, su participación en el 30º aniversario del Museo de Ciencias. Te agradezco la invitación. Y el que esté aquí con nosotros y nos platique de su trabajo. Para mí, de veras que lo hago de corazón estar aquí con usted. Muchas gracias, doctor. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en esta charla con el doctor Javier Morales. Gracias por estar con nosotros. Gracias.